El Poder Electoral de Nicaragua resolvió la cancelación de la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad. A la vez retiró la nacionalidad nicaragüense a la representante legal de esa agrupación política, Kitty Monterrey. Primero, cancelar la cédula de identificación ciudadana a nombre de Carmela María Royes Zambur, instruyendo a la Dirección General de Cédulación para que proceda con los trámites administrativos que corresponden para los efectos de la cancelación. Segundo, cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, C por L, instruyendo a la Dirección General de Atención a Partidos Políticos para que proceda con los trámites administrativos que corresponden para los efectos de esta cancelación. Notifíquese para todos los efectos de ley. Firman Brenda Isabel Rocha Chacón, magistrada presidenta. Todo inicia por gestión de directivos del Partido Liberal Constitucionalista, quienes denunciaron a los representantes de C por L por supuestos delitos electorales. Dos denuncias concretas. Primero, por la doble nacionalidad de la señora presidenta nacional y representante legal del partido político Ciudadanos por la Libertad, C por L. En notoria violación a lo dispuesto en el artículo 49, numeral 6 de la ley electoral, cuyo texto íntegro fue publicado en la Gaceta Oficial número 82 del 6 de mayo de los corrientes. Por lo tanto, se debe declarar nulo todo lo actuado por el partido C por L. Lo segundo es, la segunda denuncia fue a este partido, ha incurrido en constante y pública, realiza acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos dispuestas en el artículo 59, numeral 6 de la ley electoral. Por lo, nosotros solicitamos al Consejo Supremo Electoral que, de conformidad a la ley electoral, en su artículo 56 del capítulo 3, de la cancelación y suspensión de la personalidad jurídica de los partidos políticos. Por lo que le pedimos que se proceda en lo que se corresponda. Sin embargo, Milton Arcia, candidato presidencial del PLC, criticó la arbitrariedad con la que actuó María Aide Osuna y ahora está considerando su renuncia a la aspiración presidencial. Estoy asustado de lo que está pasando. Darnos cuenta, venía yo de la oficina de Masaya y sorprendido con lo que está haciendo la presidenta nacional del partido y cuatro o cinco miembros de ahí. Estoy asustado, ¿verdad? Porque sin consultarlo, no lo consultó con nadie, ni con la Junta Directiva Nacional, ni conmigo, que soy el candidato a la presidencia por el partido, abusivamente está haciendo las cosas y yo soy un hombre demócrata, ¿verdad? Que a mí me gusta la democracia y quería que compitiéramos todos y que saliera y ganara el mejor. Creo que esto para mí queda en los próximos días. Cuando siga este paso, que siga siendo, que esta presidenta sigue manejando este partido como una hacienda de ella, pues yo no me presto a eso. Aquí yo soy un hombre que estamos arriesgando todo, todo por el todo, por Nicaragua. Y que ella es abusivamente esté haciendo todas esas cosas, pues yo esperen en los próximos días mi renuncia, porque yo no me voy a atar siendo monigote de nadie. Yo, el único que no soy monigote, he sido por Dios. Marcos Medina, Noticias 12.